¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto reencontrarnos en una nueva transmisión de Bolívar TV en un nuevo clásico. La semana pasada estuvimos con Bolívar Wilstermann y hoy con Bolívar San José, una nueva edición de este clásico nacional, un partido importantísimo, sobre todo para la Academia, para intentar quedarse con la cima del torneo Apertura si se dan algunos resultados, sobre todo en el duelo entre Blooming y Nacional de Potosí. Me va a acompañar Sergio Reyes en los comentarios. Sergio, ¿cómo estás? Agustín, ¿qué tal? Encontrarnos, Estamos nuevamente acá con la gente de Bolívar TV para observar este compromiso que promete mucho fútbol. Es uno de los que mejor visita el plantel de San José y Bolívar es uno de los mejores locales en búsqueda de su victoria número 10 en el torneo que le pueda posibilitar ser nuevamente líder del campeonato. Y esa es la misión que van a tener los 11 elegidos de Bigevani esta tarde frente al cuadro santo. Es una tarde ideal para la práctica de fútbol. Hace mucho calor, hay pocas nubes en el cielo paceño. Domina el celeste aquí en el estadio Hernando Siles. Momento de saludar a Luchito Moreno, el hombre que más sabe de la Academia. Luchito, qué gusto reencontrarnos. ¿Qué tal, Agustín? Sergio, un placer de estar con todos ustedes en esta fecha 16 del fútbol profesional boliviano, Bolívar frente a San José. En cuestión de minutos nada más han salido los equipos, tanto el cuadro santo como la Academia están en la etapa de precalentamiento para lo que va a ser este cotejo muy importante, donde Bolívar ha tratado de aprovechar al máximo estos días y poder sorprender y poder escalar en la tabla de ubicaciones. Y para ello, César Bigevani da la confianza en muchos jugadores que están pasando un gran momento futbolístico. El caso de los goleadores como Riquelme, como Juan Carlos Arce, que ha marcado su primer gol, y Juan Miguel Callejón, que también es el goleador del campeonato. Así que va a ser una bonita tarde, una jornada futbolística que vamos a vivir aquí en el Coloso Miraflorino, con buena temperatura y con la gente que también de a poco va llegando a este escenario deportivo. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta transmisión de fútbol. Gracias, Luchito. El antecedente inmediato, Sergio, de Bolívar invita a ilusionarse, invita a soñar. La actuación en Santa Cruz frente a Destroyers fue realmente buena, con una tremenda goleada sobre la máquina vieja, pero enfrente habrá un rival muy duro, que siempre, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Cuando le dejan de pagar, cuando tiene problemas económicos, parece que salga un plus más desde adentro, ese orgullo, esa dignidad, y realiza muy buenos partidos. Así fue campeón. Exacto, y en la semana ha tenido esa tónica nuevamente para la gente de San José. ¿Por qué? Porque han tenido problemas económicos, han parado durante una jornada, no ha habido entrenamientos habituales para los que hoy van a estar presentes en el escenario deportivo enfrentando a este Bolívar. Un Bolívar que con esa victoria se ha convertido en el mejor visitante del campeonato, es el que más puntos ha sumado fuera de su reducto y acá en casa es muy sólido, 6 de 7. Entonces hoy invita a que la gente pueda hacerse presente en el escenario deportivo. Además, estamos muy cerca de las fechas de conmemoración de un año más de vida, de la creación de esta gran institución histórica de Bolívar. Entonces, también la invitación a los niños, se acerca el Día de los Niños y hoy tienen entrada gratis. Entonces, Bolívar le ha querido dar estos aditamentos especiales como para que la gente acompañe una tarde que va a ser plena de fútbol, pero también de sol. Desde lo futbolístico, Bigevani tendrá dos bajas importantes. La primera obligada, por suspensión de Leonel Justiniano, su lugar seguramente será ocupado por Hernán Rodríguez, que anotó un gol frente a Destroyers y que ya ha demostrado que tiene posibilidad de ser titular en este equipo, y la de Jorge Pereira Díaz, que no se recuperó del todo de la dolencia en su hombro. Es una molestia que no le ha permitido trabajar de manera normal durante estos días. Es cierto, ya ha superado la dificultad, pero todavía hay dolor. Entonces, para precautelar cualquier consecuencia mayor, el técnico decide por ahí preservarlo. Hoy nuevamente la confianza estará en Riquelme, acompañado de Callejón y de Arce. Y en el medio sector, por lo que planteabas la duda, yo tengo por ahí la posibilidad de que ingrese Gómez, el chileno, que es una gran alternativa en la función que cumple específica Justiniano, y por ahí Hernán Rodríguez ayudando, colaborando, siendo un elemento secundario. Pero lo va a decidir el técnico y se lo vamos a contar en minutos nada más, obviamente con el hombre que más sabe de Bolívar, como es Lucho Moreno. Justamente estamos viendo imágenes del plantel celeste, están realizando el trabajo precompetitivo, también del otro lado está San José. Ha decidido Miguel Ponce no guardar nada, pensando en lo que se le viene a San José, que es importante, el viaje que va a realizar el día martes rumbo a Río de Janeiro,
donde entre semana va a enfrentar nada más ni nada menos que al coloso Flamengo en aquel país. Bueno, lo cierto es que hoy va con titulares, ¿sí? Con los habituales titulares. Básicamente, sí, un San José que viene golpeado, los mejores resultados no se han dado ni en la Liga y obviamente que la Copa Libertadores ha sido básicamente esquiva en todos los compromisos. Más allá de eso, creo que ya quiere meterse en esta segunda ronda de lleno al campeonato, de pelear algo importante, pelear cupos internacionales, y es por eso que San José hoy básicamente no se guarda nada para enfrentar a Bolívar. Luchito, después de la victoria, el viaje a Santa Cruz, me imagino el ánimo por las nubes en la academia. Así es, y por ello también que César Vigevani da la confianza correspondiente prácticamente al mismo equipo que ganó en la capital oriental, con la inclusión solamente del jugador Hernán Rodríguez en reemplazo de Leonel Justiniano. De ahí en más, el equipo está confirmado para lo que va a ser este partido frente al cuadro de San José, y los ánimos de los jugadores al máximo en la plenitud de sus condiciones físicas para poderse mostrar futbolísticamente. Pereira Díaz, ¿para cuándo estaría disponible? Y se lo espera, ¿no? Al jugador le habíamos consultado cómo se encuentra ya de esa lesión en el hombro y él nos ha manifestado de que aún le dolía un poco. Entonces, seguramente estos días van a ser valiosísimos para que el jugador pueda estar en la plenitud de sus condiciones y pueda ser tomado en cuenta para el partido y el viaje que se va a tener a la Viña Imperial cuando se enfrente el viernes en la noche al cuadro de Nacional Potosí. Que ese es el partido, ¿eh? Ese partido es el partido. Puede definir el desenlace del campeonato sin duda alguna. Y lo de hoy no deja de ser trascendental. Más allá de que Bolívar hoy cumpla con ganar. Ahí está Jorgito. Ahí está Jorge Pereira. Más allá de que Bolívar hoy cumple en casa ganando y ser provisionalmente líder por algunas horas, también va a estar con el oído puesto a lo que pase en la ciudad de Santa Cruz cuando se enfrenten otros rivales directos para la academia. Porque va a estar Blooming en escena recibiendo a Nacional. De ese resultado también puede sacar tajada a Bolívar si hoy Blooming le gana o empatan. Sería un resultado redondo para los intereses de Vigevani y todos sus dirigidos. Y que son rivales, además de directos en la lucha por el título, son próximos rivales también en el fixture, ¿no? Exacto. Obviamente, pero en el medio está este partido, que vuelvo a reiterar. Enfrente está San José, es el último campeón del fútbol boliviano, y más allá de que no esté atravesando un buen presente, que tuvo un arranque muy malo con la dirección técnica de Néstor Clausen, después con William Ramalho y ahora con Miguel Ponce, es el campeón, es el último campeón, es San José, y tiene jugadores muy importantes como Javier Sanguinetti, Mario Bando, va a estar Edemir Rodríguez seguramente en la defensa. Y hay varios ex académicos también. Ariel Juárez. Está Ariel Juárez, ahora Edemir Rodríguez. Eguino. Eguino, por ejemplo, que va a estar en el banco de suplentes. Es gente que conoce muy bien el fútbol de Bolívar en la ciudad de La Paz. Tuve la posibilidad de charlar con algunos jugadores de San José y ellos tienen ganas de hoy dar el batacazo, llevarse las tres unidades y dejar de lado los problemas futbolísticos y dirigenciales, ¿no? Y extrafutbolísticos que está teniendo el equipo dirigido por Miguel Ponce, que llegó al país y se encontró con una realidad que no esperaba, ¿no? Exacto. Con encontrarse con un plantel disminuido, con algunas lesiones, tiene jugadores como Marcos Barrera que está lesionado, es uno de los pilares en defensa. Y bueno, y ahora la suspensión de Carlos Emilio Lampe, que se conoció en la semana, que va a estar ausente tres partidos, no solo el de hoy, sino dos más. Y con esa posibilidad hay el retorno de Vanegas a la portería del equipo santo ante la ausencia de uno de sus elementos más importantes, como es Carlos Emilio Lampe, que de seguro va a tener mucha tela que cortar durante la semana. La discusión no se ha terminado simplemente con la sanción. La gente de San José también ha puesto una denuncia hacia el árbitro del partido, de ese partido, que fue Raúl Orozco, y las cosas no se van a quedar así de llanas. Luchito, vos que estás siempre cerca del plantel académico, el equipo piensa en este partido y después, por supuesto, en Nacional, ¿no? Primero es este, ¿no? Que significan tres puntos valiosísimos, poderle ganar a San José y hacer respetar la localía y marcar un gran número de goles. Creo que es lo más importante para la academia y para los jugadores en este momento, en este partido de las 4 de la tarde. Luego vendrá lo de Nacional Potosí. Ahora, no hay que desmerecer de que todos los partidos van a ser complicados y, como dijo César Vigevani, de aquí en adelante todas son finales y todas hay que ganarlas. Muy por bien. Supuesto, y que hay jugadores que también se tienen que ir cuidando para no perderse el compromiso frente a Nacional. Hablamos de Marcos Riquelme,
de Juan Miguel Callejón. Están ahí en capilla, ¿no? Están en capilla con 4 tarjetas amarillas, por supuesto. Y el partido con Nacional es clave. Totalmente, es una verdadera final. Y lo que vos decías hoy, evidentemente, después de este compromiso, el objetivo es reencontrarse con el triunfo, buscar las 3 unidades. Después mirar, sí, el partido entre Blooming y Nacional y esperar que Nacional no gane, porque está muy firme el equipo de Alberto Illanes. Sí, de los dos rivales, el que mayor consecuencia tiene con su fútbol de visitante y de local es Nacional Potosí. No va a ser un hueso fácil de roer para la gente de Blooming y Bolívar va a estar muy atento a ese aspecto. Lucho mencionaba un argumento muy importante para que hoy Bolívar sea protagonista de máximo nivel en el campeonato: los goles. Ha hecho 38, es el equipo más efectivo del campeonato y con los delanteros más efectivos del torneo, pero no tiene el mejor gol diferencia, eso lo tiene Nacional Potosí. Por eso es que radica la importancia de hoy, no solamente ganar, hay que hacerle goles a San José. Lo mencionábamos durante cada una de las transmisiones, de 3/4 de cancha hacia adelante, Bolívar es un equipo letal, con jugadores realmente picantes, que están atravesando un tremendo momento, como Juan Carlos Arce, Marcos Riquelme, Juan Miguel Callejón, Jorge Pereira Díaz, que hoy no va a estar, pero cuando ingresa Tomás Santos y se enchufa en la temperatura del partido, también genera situaciones sí. De peligro. Tal vez hay algunas cuestiones a mejorar en defensa, ¿sí? Algunas correcciones, pero que comparado con el Bolívar del semestre anterior. Del anterior torneo nomás. No hay comparación, cerca. No hay comparación. No se ven en absoluto aquellos errores garrafales que le costaron, por supuesto, alejarse de la pelea por el título con muchas fechas de anticipación. Les propongo hacer una pequeña pausa y ya retornamos aquí en Bolívar TV. Quédese, por supuesto, ya volvemos con Bolívar y San José. Equipos homologados por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juego. Equipos homologados por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juego. Lanzar objetos, tirar del pelo, empujar o dar palmadas a tus hijos es maltrato infantil. Esta mala conducta afecta su autoestima y su confianza. Actúa de forma responsable y denuncia. No al maltrato infantil. Retornamos al estadio Hernando Siles, estamos en la previa de Bolívar TV para vivir este clásico entre la Academia y el Santo. San José, ¿qué partido imaginas, Sergio? Un partido bastante cerrado por la perspectiva que va a traer el cuadro de San José, 2 líneas de 4 muy juntas, quitándole espacios a una de las mejores ofensivas del país, si no la mejor, como lo habíamos dicho por el tema de números y argumentos estadísticos. A Bolívar le va a costar mucho. No es un partido fácil de abrir,
pero sin duda los elementos que pueda hoy mostrar Bolívar desde medio campo para adelante son los que van a definir la historia de este partido. Estamos entre los niños, ¿vio? Exacto, está sí. Ahí Morita, la hija de Marcos Riquelme, también los hijos del Conejo Arce. Bueno, un clima familiar esperando este partido que es de vital importancia para ambos equipos. Lo mencionábamos también a San José, que tiene que reencaminarse en este torneo de apertura. En la Copa no arrancó bien, no ha ganado ninguno de sus compromisos en la Libertadores, el conjunto santo, y querrá hoy venir y dar el batacazo, por supuesto. Básicamente afuera de la competencia en certamen internacional, pero bueno, eso lo sabrá dejar de lado en determinado momento. Tenemos invitadas especiales hoy, Agustín. Sí, señor. Sí, señor, presencia femenina. A ver, vamos a hacer la presentación. Nombre y apellido, por favor. Mi nombre es Luz Bacaflor. Valentina Bacaflor. Y a ver, ¿son hinchas de Bolívar? Está claro que son hinchas de Bolívar. ¿Abonadas? Abonadas, siempre, desde que existe el abono. ¿De la familia? ¿De dónde vino? ¿Sí? De la familia, desde siempre, desde el abuelo y antes. Sí. Bueno, ¿y quién? Abuelito nos traía desde chiquitas, así de la manito, con la cara pintada. A todos los partidos. ¿Y quién es, a ver, el jugador que más alientan ustedes? Ahorita Saavedrita, pucha, qué capo que está, qué jugadas más lindas que está armando, la verdad. Pero a ver, que... apelemos a la memoria, ¿alguno que te haya impactado de los jugadores que tú has podido ver durante todo este tiempo que has venido siguiendo a Bolívar? A Ferreira. William, de los más históricos y emblemáticos, ¿sí? Sí, es emblemático porque es increíble, o sea... Lo seguimos apoyando. Claro. Y el más, a ver, entre nosotros, total, ¿están de novias? Sí. Bueno, el más fachero de los jugadores, el que más a ustedes les quita suspiros. Bueno, Juanmi, siempre. Juanmi. Muy bien, comparten también el gusto, ¿eh? Bueno, a ver, una sorpresa queremos darles. Bueno, hemos preparado, producción se ha encargado de hacer algo muy especial que ustedes no van a olvidar. Es un regalo a la que esté abonada, a la que tenga el abono, ¿sí? A ver si nos acompañan. ¿Nos acompañan por acá? A ver, enseguida. Vamos a estar, por supuesto. ¡Qué está regalito! Ahí, en la caja. No, ¿sí? Se guardó nada, producción, hoy. ¿Es para nosotros? Para vos, creo, especialmente para vos. A ver si querés abrir la caja. Ahí tienes por dónde abrirla. Ah, mirá, qué regalito. Atentos, ¿eh? ¿Y en qué consiste el regalo? El saludo. ¿Te quieres casar conmigo, mi amor? Bueno. ¡Qué momento! Me siento cupido en este preciso instante. Estoy al borde de las lágrimas, tengo que decirlo. Emociona, ¿eh? La emoción. A ver, ¿qué dice el novio? A ver, a ver. ¿Qué dice el novio? Aceptaste, ¿no? Que ratifique. Ay, bueno, a ver, hay que decirlo para el novio. Vamos a saber el nombre del novio, ¿no? También. Mirá. ¡Qué ahí producción! Estamos. A ver, novio, nombre del novio. Venga, novio. Venga. Nombre. Mi nombre es Denis Velarde. Bueno, felicitaciones. Te lo dije en la previa. Hay que tenerlos bien puestos realmente para hacer una propuesta. Algo delante así. De tanta gente. ¿Te la esperabas? No. Sí, estoy súper emocionada, no sé qué decir, la verdad. Es una sorpresa, es maravillosa. Nunca me hubiera imaginado que sea además aquí en el estadio. No, un sueño hecho realidad. La pasión viene del amor y el amor ahora está con la pasión. Ahí está. Bueno, que sean muy felices, ¿eh? Muchas gracias. Les deseamos todo lo mejor. Y aquí también, me imagino, una palabra. Estamos invitados, ¿no? Eso está claro. Claro que sí, todo el equipo. Que diga algo la hermana, Agustín. No, felicidades, chicos, los amo con todo mi corazón. Mira, qué imagen, la de tu hermana, la familia, bueno, a pleno. Hemos cumplido, ¿no? Hemos cumplido. Gracias. Usted dio el flechazo correcto y ahí está. Sí, me sentí... Su primera pareja. Sí, abrochada. Me siento como qué cupido. Bien, qué bien. ¿Volvemos? ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a la zona nuestra? Esa imagen le sigue mostrando lo especial que ha sido la tarde para la familia bolivarista, por lo menos para estos dos integrantes. Sí, impresionante, ¿eh? ¿Usted se hubiese animado? Difícil. ¿Sí? No, sí, soy sí, más reservado yo. Sí, no, más íntimo, pero más bueno, íntimo. Evidentemente hay que estar muy seguro, ¿no? Hay que estar muy seguro porque
Mire si terminaba diciendo no o un ataque de, no, gracias de a Dios, no miedo escénico. ¿Se imagina? Tremendo, bueno, tremendo. La verdad, para estuvimos todo desde muy temprano con mucha producción. Intervino la gente, por supuesto, de Bolívar TV en este tema. Hay cómplices, ¿sí? La familia, los amigos, sí. La hermana, obviamente. Pero lindo, también. Yo casi me emociono. Casi llora. Sí, soy de lágrima fácil, ¿sí? Muy bien. A ver, Luchito, usted también, me imagino, se mostró emocionado. No, demasiado, ¿no? Y la gente que estaba alrededor en este escenario deportivo, aquí en el sector de preferencia, también estuvieron a la expectativa de lo que había pasado, ¿no? Esa propuesta de matrimonio para la gente que estuvieron ahí presentes en lo que es este escenario deportivo. Nosotros estamos a la expectativa de que pueda ingresar ya Bolívar al terreno de juego. Esperamos también al cuadro de San José de Oruro, mientras tanto que los altoparlantes van dando a conocer también las alineaciones de uno y otro equipo. Y los aplausos para Irwin Saavedra, impresionante cómo se ha ido ganando el cariño. Cerca de 10 años ya junto al Club Bolívar, está presente hoy para este partido que va a ser titular. Víctor Hurtado va a ser el árbitro central de este partido. Ha habido mucha, pero mucha leña derramada, se podría decir, por el arbitraje boliviano, y esperemos que en esta jornada el trabajo del señor Víctor Hurtado pueda ser el de los mejores. Estamos a la expectativa de que puedan ingresar los jugadores y los niños, que también hacen gala, ¿no?, de poder portar algunos globitos junto a Simón para poder recibir a la academia que está a punto de ingresar al terreno de juego, Agustín. Perfecto, Luchito, muchas gracias. Mientras vemos un grupo de hinchas también de San José, que siempre están presentes, los hinchas de San José en todo el país, donde juegue el conjunto Santos, siempre hay, por supuesto, la familia, la gente de Bolívar, emocionada recién por la propuesta de matrimonio que hizo el hincha bolivarista en ahí pleno terreno de juego. Una familia totalmente bolivarista, un par de colegas ahí de una red colega en televisión. Por supuesto, mando un saludo afectuoso a Rodrigo Chávez. Rodrigo Chávez, que juega en LAN, equipo de la Primera B de Cochabamba, hincha también de Bolívar. Un saludo hasta la Liachta, que ayer tuvo el clásico con la victoria de Wilstermann 2-1. Que lo termina de hundir a Aurora, ¿no? Sí. En materia de circunstancias, resultados y de todo. Bueno, estamos esperando, por supuesto, por la salida de los equipos, mientras seguimos viendo hinchas del conjunto académico, hinchas que hoy quieren volver a vivir una victoria del conjunto dirigido por César Vigevani, el más goleador del torneo. Uno dice San José, uno dice Bolívar, y habla de mucha historia, de muchos clásicos. Y el presente habla de goles. Los dos equipos tienen buenas marcas en ese sentido. Sí. Sobre todo Bolívar, el amigo con el ladito. De hinchas de San José que se han acercado a la ciudad de La Paz, algunos residentes, por supuesto, desde aquí. Y que está bien, tienen una barra formal, la cual se pone en un lugar específico, sí, la temible, del escenario deportivo. Pero después viene otra gente que viene en familia, viene con los hijos, que son hinchas de San José y que se pueden sentar en cualquier otro sector con total tranquilidad. Sí, señor. Sin problemas, comparten el lugar. Que aquí se respeta, lugar, aquí se vive hay un clima respeto, familiar. Hay armonía, entonces no hay ninguna dificultad. Ese es el ambiente que se vive previo a un superclásico, un lindo partido nacional como es este Bolívar-San José. Nuestro queridísimo amigo César Galindo también mirando el partido de la Academia, de su querida Academia. Santa Cruz. Sí. Le mandamos también un abrazo grande a toda la gente que nos sigue fecha tras fecha a este Bolívar que quiere encaminarse rumbo al título a partir de hoy. Con este partido importantísimo, con este clásico, y esperar obviamente algún resultado favorable de Nacional de Potosí, un empate o una derrota del equipo de Alberto Illanes. Y hablando de otros resultados, precisamente, ya lo habíamos dicho, en la víspera Always Ready le ganó a Destroyers por 2-0, Aurora cayó en el clásico cochabambino 2-1 frente a Wilstermann, y a primera hora de domingo están jugando Real Potosí y The Strongest. El cuadro gualdinegro está sacando un empate en territorio potosino. Mire, lo que hablábamos recién, ¿no? Era el amigo hincha de Bolívar junto con que por los el rasgos Santo. Yo digo que son hermanos. Sí, seguramente. Sí. La señorita que saluda también. Hola. A usted. Hola. Particularmente. Fanática de Sergio Reyes. Mire, que para que pase eso. Ustedes me dijeron que tiene club de fans aquí en La Paz.
¿Quién le miente así? Luchito Moreno, tal vez. Buena cantidad de espectadores para una tarde plena de sol. Todavía tiene tiempo, algunos minutitos más para este compromiso que promete mucho fútbol. Ya vienen los equipos, ya todo listo para armar una fiesta desde Bolívar San José. Un choque que tiene muchas connotaciones, sobre todo en la definición del campeonato. Luchito, ¿se vienen los equipos o no? Estamos a la expectativa, va tomando ya sentido la salida de uno y otro equipo. Se van acomodando la vestimenta, el grito, la charla correspondiente entre jugadores para lo que va a ser ya la salida al gramado de este escenario deportivo. Mientras tanto, la gente continúa llegando. Y un dato especial, Samuel Guzmán va a hacer pasapelotas en este partido. ¿Ah, sí? Man. Sí, señor. Ahí lo vemos con el ponchillo correspondiente. ¿Quieres saber cómo forma la academia? Estos son los 11 de Vigevani. Muy bien, camiseta número 1 para Said Mustafa, 8 para Diego Bejarano, 5 Luis Gutiérrez, 3 Mauricio Prieto, 14 Joel Fernández, 32 Carlos Gómez, 26 Ervin Saavedra, 9 Marcos Riquelme, 17 Juan Carlos Arce, 15 Juan Miguel Callejón y 24 para Hernán Rodríguez. Bueno, vamos a estar hablando, por supuesto, de eso. Cuando así forma... esta es la formación de Real Potosí, no es San José. Vamos a corregir ahí en producción. Sí, ¿no? Porque Arrascaeta está en Real Potosí. Sí, pero bueno, ya vamos a dar la alineación del conjunto santo. Seguida corregimos con algunas precauciones toma, evidentemente, César Vigevani. César Vigevani, digo, Carlos Gómez, Erwin Saavedra y Hernán Rodríguez en la mitad de la cancha. Para no soldar mucho el tema de la marca en el medio sector, porque tiene buen mediocampo San José, y bajo ese entender es que va a tener a Gómez, a Hernán Rodríguez, como hombres que van a tener esa principal función en la academia y que hoy deben darle soltura, entregarle el balón a aquellos que van a ser los que van a generar, entendiendo que el momento hoy tiene un nombre y apellido de fútbol. El principal generador en los últimos compromisos es Saavedra. Saavedra, Juan Carlos Arce, de ahí Callejón y Riquelme, los definidores. Entonces, Bolívar apuesta a eso, a tener mucho equilibrio en el medio, a recuperar rápido la pelota y de ahí comenzar la generación futbolística para hacer daño. De estos 38 goles que tiene Bolívar, tan solo ha recibido 18, tiene un gol diferencia de 20 y ya se los comentaba al principio de la transmisión, no es el mejor porque Nacional Potosí tiene más 22, ha hecho 35 pero tan solo le han hecho 13 tantos en esta apertura. Luchito, ¿se vienen o no los equipos? Vemos ahí amontonamiento de gente esperando la salida de la academia, también de San José. Sí, señor, porque van a salir, ¿no? Sí, van a salir por el medio juntos. Sector en el tema del no racismo también van a ser presentes una vez más los jugadores de Bolívar y San José. La banca de alternativas ya se encuentra en la respectiva casamata, tanto de Bolívar como del cuadro santo. Así que nosotros esperamos por los árbitros y por los equipos, por los 11 titulares, tanto de Bolívar como del cuadro de la B Azul. Una semana que no ha sido sencilla para el cuadro orureño, con algunas complicaciones, sobre todo en la relación plantel, cuerpo técnico y dirigencia, por alguna deuda, obviamente, pero que después de una reunión con el capitán Didito Rico, se firmó un pacto, por lo menos para solucionar el tema en los próximos días, mientras vemos a Jorge Pereira Díaz, que va tomando ubicación en la tribuna de preferencia. Con el pequeño ahí... yendo a observar a los compañeros en esta tarde. Mucha presencia de niños y ahora sí, están las autoridades en el escenario deportivo y detrás ambos planteles, tanto Bolívar como San José, en la etapa previa a este compromiso. La salida de los equipos, está la academia, está San José, una muy linda polera, la de San José. De San José. La tradicional, en vez de la B azulada, los colores invertidos. ¿Qué tal, Joel? Pitbull, ¿cómo va? Conejo Arce rodeado. Diego muy Carano, Juan muy solicitado, ¿no? Con la salida de las mascotas, los niños. Está Guti también. Hoy un homenaje para todos los niños, para los pequeños, que dentro de algunos días van a estar celebrando precisamente su día. Bolívar, ahí los vemos, tarjeta no al racismo y la discriminación. Es una campaña que se está dando en todos los escenarios en el fútbol boliviano
fruto de los últimos incidentes que hemos tenido. Se quiere ya olvidar, se quiere pasar esa página negativa, porque el fútbol boliviano no merece eso. Nunca ha sido eso y no lo va a ser. Se suma la gente de San José de igual manera, todos con esta bandera, con esta tarjeta, que le sacamos el ambiente futbolístico entero al panorama del racismo y la discriminación en nuestro país. Sí, a ver, y decíamos que no se guardaba nada en absoluto. El técnico Miguel Ponce apuesta a una victoria y así lo dice su alineación, que la damos nosotros de corrido, con Vanegas en el arco, Juárez como lateral por derecha, Edemir Rodríguez, Jorge Leonardo Tocco y Jair Torrico en la defensa, Didito Rico, Helmut Gutiérrez, Javier Sanguinetti, Rodrigo Ramalho, Carlos El Caballo Saucedo y Cristian Alessandrini. Mucha gente en ataque, muchísima gente de buen pie, por lo que es un rival de tener mucho cuidado este San José. Alessandrini, que ha estado convirtiendo en las últimas jornadas, y de qué decir de Carlos Saucedo, que es uno de los goleadores del campeonato. Hasta la anterior jornada lo era de manera solitaria, hoy ya lo han desplazado, está Juan Miguel Callejón ahí, está Rolando Blackburn también del equipo gualdinegro, entre los más efectivos del campeonato. Son hombres que tiene que tener mucho cuidado, sobre todo en la pelota parada, no dejar espacios, no tener un solo error en la última línea, porque Carlos Saucedo es oportunista al 100%. Y cuando está atinado, no te perdona una. Vemos el cuarteto arbitral. Ya lo mencionaba anteriormente Luchito Moreno. Víctor Hugo Hurtado será el árbitro principal, hombre que ha dirigido varios partidos en esta división profesional. Juan Carlos Cardoso y Agustín Escalera serán sus asistentes. Johnny Pizaluque será el cuarto árbitro. Repetimos la formación, la alineación de San José. Muy bien, numeración 22 para Luis Vanegas, 5 de Mil Rodríguez, 18 Rodrigo Ramallo, 9 Carlos Saucedo, 11 Javier Sanguinetti, 12 Yair Torrico, 15 Ariel Juárez, 17 Didito Rico, 19 Cristian Alessandrini, 23 Helmut Gutiérrez y 27 Jorge Tocco. La mayoría de estos jugadores han logrado el campeonato. Creo que de esta alineación, salvo Alessandrini, Helmut Gutiérrez. Sí, el resto. Vanegas. Me dice los suplentes de Bolívar. Las alternativas para técnico Vigevani: 31 Luis Vera, 25 Adrián Jusino, 21 Pablo Pedraza, 28 Eric Cano, 19 Ever Leaños, 10 Tomás Santos y 4 Juan José Orellana. La banca de San José, rapidito. 3 para César Mena, 9 Carlos Saucedo, 10 Marcelo Gómez. Estaba Kevin Fernández también, Iker Hernández, Juan Pablo Domínguez, el arquero. Se va a realizar un minuto de silencio, memoria, por supuesto, de Fabio Jiménez, exjugador de San José, desaparecido lamentablemente esta semana. Nos adherimos. Muy respetuoso minuto de silencio en memoria de quien fuera un gran futbolista, pero por sobre todas las cosas, muy recordado como una gran persona, ¿sí? Fabio Jiménez. Donde fue, siempre todos hemos tenido que rescatar la calidad de persona, muy educado, nombre de Dios, dedicado a cultivar la palabra de Dios en donde estuvo. Lo hizo en Oriente, que fue su primer equipo acá en Bolivia. Después estuvo también en Aurora, en San José, clubes que han tenido la posibilidad de contar con este histórico jugador de la época de los 2000. Sí, sí, en el recuerdo que en San José estuvo entre el 2004 y 2005, ¿sí? En aquellas épocas de San José. Nuestras condolencias, por supuesto, y nuestra fortaleza a la familia de Fabio Jiménez. Arrancará el partido, señoras y señores, en el estadio Hernando Siles. Promesa de buen fútbol entre la Academia y el Santo. Dará la orden el señor Víctor Hugo Hurtado. Todo correcto.
Cronómetro en cero. Se juega, señores, en el Siles. El equipo de Vigevan y los de Ponce. La salida de Rodrigo Ramallo hacia atrás. Jugando con Jorge Leonardo Toco. Pelotazo largo mientras apretaba Riquelme. Ya despeja Mauricio Prieto. Saavedra de gran partido frente a Destroyers. La primera buena del orureño. Combinación con Juan Carlos Arce que no salió. Helmut Gutiérrez. La salida de Didi, el capitán del cuadro santo. Buena recuperación. Atención. Se viene la academia. La tiene el Conejo y si se anima Riquelme. Atención, puede estar hacia el medio. El rebote que le queda a Hernán Rodríguez.